Egunon, Egunon Danori, eta etorriak. Gosari informativo Netara. Compartimos un día más este Telerfía de Bilbao. De nuevo un desayuno informativo con todos ustedes, organizado por Nueva Economía Forum, Tribuna Euskadi. Lo hacemos, como siempre, gracias al patrocinio de BBK e Iberdrola. Hoy nos acompaña, en este miércoles, John Darpón. Consejero de Salud del Gobierno vasco. Antes de darle la palabra, cedemos el turno a la persona encargada de la presentación. Es Íñigo Iturrate, parlamentario del Grupo EUSCO-Aberchaleac, Nacionalistas Vascos. Íñigo, la tribuna es suya. Forum Europari, Tabatesere John Darponi, Suena Urrean Minutu Parebates Beinchat, Itza Arcera Gombida Tsegaitik. Estoy sorprendido y agradecido a partes iguales con John Darpon por permitirme hacer su presentación en este reconocido foro de debate. Voy a realizarles dos confidencias. La primera es evidente, no soy experto en sanidad. En todo caso, como diría mi compañero de Parlamento, el doctor y parlamentario Uría, tengo conocimientos a nivel de usuario. Un conocimiento limitado, pues, pero suficiente para compartir con ustedes un sentimiento de satisfacción y orgullo por el sistema público vasco de salud. La sanidad es uno de los buques insignia de nuestro autogobierno y uno de los servicios mejor valorados por la ciudadanía vasca. A ello contribuyen día a día centenares de profesionales de Sakidecha, como ha contribuido y contribuye de manera destacada a nuestro invitado de hoy. Si algo caracteriza a John Darpón, para desesperación de parlamentarias y parlamentarios de la oposición, es que conoce el sistema sanitario vasco y muy especialmente Osakirecha como la palma de su mano, a nivel profesional, directivo, máximo responsable e imagino que también como usuario. Ha sido médico de familia en varios centros de salud, médico de urgencias en cruces, coordinador de trasplantes, subdirector del Hospital de Cruces. Director médico del Hospital de Chagorricho y director gerente del Hospital de Basurto, director de asistencia sanitaria de Osaquidecha y, desde 2012, consejero de salud. Conoce también la sanidad privada de Euskadi como, como director del área asistencial de las clínicas del Igualatorio Médico Quirúrgico. Desde el año 2012, es innegable que el consejero ha sabido gestionar y conducir el departamento en mo momentos de dificultades presupuestarias y demanda social creciente. Osakidecha mantiene y mejora el nivel de calidad del servicio público. Hoy mismo anunciará en el Parlamento Vasco el plan para la mejora de las listas de espera. Osakidecha invierte. Destaco la construcción del nuevo Hospital Alfredo Espinasa en la osi de Uribe o el Hospital de Subagudos de Debabarrena en Eibar. Una mirada a nuestro entorno más cercano nos permite reconocer el valor de estas nuevas inversiones. Osakidecha se moderniza. ¿Alguno de ustedes recuerda las recetas médicas en papel? En solo cinco años son historia gracias al despliegue de la receta electrónica. Osakidecha incorpora las nuevas tecnologías. Destaco esa pasión que caracteriza a John Darpon, embarcado ahora en un nuevo proyecto del portal móvil de Osakidecha. Una aplicación que incorpora las nuevas tecnologías a la gestión sanitaria, aportando más seguridad médica y farmacéutica, más comodidad para las usuarias y los usuarios, más tiempo para las y los médicos y, lo que es más importante, más información. Osakidecha avanza en la prevención. Destaco la importancia dada a los programas de cribado y detección pre precoz de algunas enfermedades. Esta es una lucha permanente y el año que viene Osakidecha iniciará el programa de detección del cáncer de cérvix para todas las mujeres entre 25 y 65 años. Han sido innumerables las veces que hemos escuchado al consejero Darpón recordarnos la importancia de participar en estos programas y espero que hoy no me falle y también lo haga. Voy terminando. He iniciado mi presentación anunciando dos confidencias. La segunda es más privada, salvo para mis ilustres colegas del Parlamento Vasco. Les voy a desvelar un secreto universal en todas las democracias. Las relaciones entre el Gobierno y el Parlamento son generalmente entre irritables e irritantes, con tendencia inflamatoria. Por eso, aprecio y agradezco en mayor medida que John haya pensado en mí, parlamentario, para presentar su conferencia. Los gobiernos y muchos de sus responsables políticos y administrativos piensan que los parlamentos son, en términos médicos, una especie de excrescencia molesta del sistema, algo que no se puede evitar y que no tiene mayor objeto que hacerles la vida imposible. Una verruga, vamos. Hay una frase mítica en la administración, una especie de lamento histórico, que viene a decir: es imposible trabajar con tanta pregunta y tanta interpelación del parlamento. Mi confidencia es que también en este ámbito el doctor Darpón es un conse consejero excepcional. No solo reconoce el trabajo parlamentario, sino que casi diría parece disfrutar con él. A las pruebas médicas me remito, porque John ostenta el récord de comparecencias a petición propia en el Parlamento. Desde luego, si no lo disfruta, al menos lo intenta. Llegó en 2012 y tiene la pericia del debutante. Buen fajador, se mueve con soltura en el debate y se crece con el castigo. Experto en el cuerpo a cuerpo. Aplica la vehemencia de quien cree firmemente en lo que hace y en los valores que defiende. Un auténtico médico de confianza. Interviene además desde el respeto y la consideración por quienes, bien desde la cercanía emocional e ideológica o desde el antagonismo político, cumplen el mandato de controlar su trabajo. Gracias a su asistencia e insistencia, John Darpon ha sabido situarnos y facilitar el intercambio de pareceres en relación a temas de gran relevancia social el tratamiento contra la hepatitis C, el Hospital Universitario de Araba, la mal llamada privatización de servicios sanitarios, la atención ginecológica en el alto nervión, la salud mental en margen izquierda, la prescripción enfermera, el copago farmacéutico, Biocruces, el oncológico de San Sebastián, las adiciones y un largo etcétera que llega a incluir temas tan importantes como el color de los tulipanes del Hospital de Santiago. Bien, como ven, desde asuntos de gran envergadura a problemas locales muy concretos todos han ocupado su tiempo y atención. Hoy agradezco la confianza y la presencia del consejero Jon Darpon, del profesional médico de familia y del responsable del Gobierno Vasco con más intervenciones en la Cámara Vasca. Es para mí un verdadero honor presentarles a Jon Darpon, compañero y amigo de cabecera. Jon Darpon Sailburu, Esquerricasco, casco zure Zioi, eta eskerrik asko, iturrate jauna, zure zarrera hitzak benetan estimatxekoak dira. Lehenik eta behin, nire eskerronik zintxoena eman nahi dizuet. Antolatxaile hoi, gombidapena egiteagatik. Jaularitzako zelburuak, alkateak, errektoreak, erriagintariok, eragileok, eta bereziki osasun zaileko eta osakidetzako kide guztiok egunon, eta eskerrik asko gaur hemen egoteagatik. Nereas el penari, ekin aurretik, onako hau esan nai disuet, sakon sakonetik, Suek, sarete, gure politika eta guztien, indar gunerik, chichuena. Una vez más, <coughs> agradecer a Foro Europa, Tribuna Escadi y a sus patrocinadores la invitación a intervenir en este foro donde instituciones, políticos y sociedad civil tenemos la oportunidad de reflexionar y debatir sobre los retos políticos, económicos social y sociales del presente y del futuro para la sociedad vasca. Agradecer especialmente las palabras de Íñigo y que seguramente no merezco. En esta ocasión, casi un año después de iniciada la onceava legislatura y pocos días después de la presentación en el Parlamento vasco del proyecto de presupuestos del Gobierno para el año 2018 osasuna euskal gizarteak gaien taco da. la salud es uno de los valores más apreciados por la sociedad vasca. a día de hoy, un valor en alza en todas las sociedades desarrolladas. tal y como afirmaba el ralph waldo emerson, filósofo estadounidense de la corriente trascendentalista, la salud es una de las primeras riquezas porque, efectivamente, un buen estado de salud es el principio que permite a cada persona desarrollar cualquier otra potencialidad. El sistema sanitario de Euskadi, como todos los inspirados en los modelos de Sistema Nacional de Salud, modelos de Beveridge, juegan un papel fundamental en la cohesión y en la redistribución de riqueza en las sociedades. Sus principios rectores, del nuestro, definidos por la Ley de Ordenación Sanitaria de Euskadi, son universalidad, equidad, solidaridad, calidad. Y participación, y a los que posteriormente hemos añadido sostenibilidad y transparencia. Lo cierto es que nuestro sistema sanitario tiene prestigio por el valor que le otorgan las personas que vivimos en Euskadi, sus usuarios, sin olvidar que además a menudo es ejemplo y modelo de referencia para otras comunidades y regiones europeas gracias a sus principales fortalezas. Por citar algunos ejemplos, os aquí hechas desde hace años, junto con el Servicio Navarro de Salud, el que ocupa los principales puestos en los sucesivos informes de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Osaquidecha es también el servicio, mejor, el servicio público mejor valorado por la sociedad vasca según el Deustobarómetro Social. Si bien los que gestionamos el Departamento de Osaquidecha somos plenamente conscientes del importante margen de mejora que tenemos, como no podía ser de otra forma. Pero más allá de evaluaciones más o menos objetivas, los principales indicadores de salud avalan los resultados del sistema. Así, nuestra esperanza de vida ha crecido de manera constante en las últimas décadas y la media de los dos géneros es en este momento 83,2 años, tres años por encima de la media del resto de ciudadanos de la Unión Europea 27 y junto a la esperanza de vida en Japón, a la cabeza a nivel mundial. Más importante que la esperanza de vida es... Nuestra esperanza de, de vida libre de discapacidad, también en este momento superior a la media europea y una de las más altas, y nuestra tasa de mortalidad infantil, por citar tres indicadores clásicos, muy por debajo de la media europea y entre las, y entre las menores del mundo y de la Unión Europea 27. Resultados que, como ustedes también comparten conmigo, sabemos que no solo se deben al sistema sanitario, pero en los que el sistema sanitario es evidente su contribución a los mismos. Para conseguir estos resultados, entre las principales fortalezas de nuestro sistema sanitario destacaría, en primer lugar, se trata de un sistema sólido, que ha mantenido una planificación continuada a lo largo de estas tres décadas, adaptándose a los cambios y necesidades de las personas en cada momento. Con un objetivo siempre claro, mejorar la salud y el bienestar de las vascas y vascos. En segundo lugar, destacaría la enorme aceptación social y vigencia de sus principios rectores que he mencionado previamente. En tercer lugar, creo que es fundamental la apuesta de los sucesivos ejecutivos por Osakidecha, que se ha concretado en una inversión mantenida a lo largo del tiempo en políticas de salud como prioridad de país. No es casualidad que Euskadi sea la comunidad que más se acerca a la media en gasto público de la Unión Europea 27. Y en último lugar, pero no por ello menos importante, destacaría a los profesionales sanitarios y especialmente su cualificación, compromiso, trabajo y trato. Sin duda alguna, una de nuestras principales fortalezas. Gracias a estos elementos, objetivo claro. Principios rectores vigentes y compartidos, planificación e inversión mantenida en el tiempo y profesionales comprometidos, tenemos en la actualidad un sistema sanitario en Euskadi de reconocida calidad. El Gobierno vasco aprobó la legislatura pasada el Plan de Salud Euskadi 2013-2020. Constituye nuestra hoja de ruta. Apuesta por la transversalidad desde el enfoque de salud en todas las políticas, porque es de sobra conocido que la salud de la población no concierne únicamente al sistema sanitario, sino que son necesarias la corresponsabilidad, el compromiso y la colaboración tanto del resto de instituciones como del conjunto de la sociedad y, sin ninguna duda, y cada vez más, de la responsabilidad individual de cada persona con su salud. El principal objetivo del Departamento en esta onceava legislatura es mantener y actualizar nuestro sistema sanitario en su condición de servicio público de calidad, velando para que la mejora de la salud se exprese tanto en términos de resultados como en el coste de los mismos, contribuyendo así a garantizar su sostenibilidad futura. Para alcanzar dicho objetivo, las líneas generales de trabajo están basadas en la consideración de las personas como eje central de la acción, en la prevención y en la promoción de la salud, en el abordaje del envejecimiento, la cronicidad y la dependencia, en la sostenibilidad y modernización del sistema sanitario, en sus profesionales y en la apuesta por la investigación y la innovación. Líneas que, por lógica y coherencia, tienen continuidad con el trabajo realizado en la anterior legislatura, porque es evidente que los pilares de un proyecto del tamaño del sistema sanitario no pueden sufrir variaciones en periodos relativamente breves de tiempo. Pero dado que pretendo centrar el grueso de mi intervención en la perspectiva futura del sistema sanitario, pasaré a exponer los principales retos que observamos y cómo pretendemos abordarlos. Sin duda, el reto más importante es la forma de abordar el envejecimiento y el incremento consecuente de enfermedades crónicas, lo que conlleva un cambio de paradigma en la atención sanitaria. Como reflejo del mismo, en la última década las consultas en atención primaria han crecido un 7%, las consultas en los hospitales han crecido un 10% y las intervenciones quirúrgicas un 16%. Partiendo de las cifras que habitualmente maneja Osakitecha, crecimientos muy importantes. El año pasado, del total de pacientes ingresados en los hospitales de Osaguidecha, la mitad tenía más de 65 años y un 22% del total más de 80 años. Para afrontar este cambio sociológico y epidemiológico, desde la legislatura pasada, estamos trabajando en un proceso de reforma de la configuración y organización de los servicios de Osaguidecha desde el concepto de atención integrada. Una reforma para superar la división en la gestión de la atención primaria y los hospitales. Una división que tiene su origen en la Ley General de Sanidad, que es del año 86, y que ha generado visiones contrapuestas de la atención sanitaria, descoordinación y desequilibrio entre sus dos niveles de atención, la atención primaria y los hospitales, donde los hospitales, desde la fortaleza de la especialización, la tecnología, la investigación, y la responsabilidad sobre la formación universitaria y MIR han difuminado la atención primaria. En Euskadi queremos superar definitivamente dicha división en beneficio de la salud de las personas. Para ello, vamos a continuar profundizando en el modelo de atención integrada. Desde esta perspectiva, se han constituido las organizaciones sanitarias integradas, que comúnmente llamamos OSIS, fruto de agregar estructuralmente los centros de salud de cada ámbito geográfico con su hospital de referencia, con el objetivo de ofrecer una respuesta más global en el proceso asistencial de los pacientes y volver a centrar la atención en el ámbito comunitario. Para conseguirlo, debemos, sin género de dudas, fortalecer la atención primaria, el nivel más próximo a las personas, apostando por una atención más integral, desde una visión general holística y transversal del paciente a lo largo de toda su vida, que anticipe mejor las necesidades de salud de las personas, para lo cual resulta imprescindible reforzar sus recursos y desplegar una estrategia específica con el objetivo de depositar de nuevo la responsabilidad del proceso asistencial. Estrategia que vamos a reforzar también con otras acciones, entre las que destacaría el papel de la enfermería. Sustituir el actual modelo de trabajo por tareas por un modelo con asignación de población, en coordinación con el médico de familia. Incorporar las especialidades de enfermería, las consultas de enfermería para procesos agudos leves y también tareas de intervención comunitaria. Vamos a continuar implementando decididamente la medicina no presencial a través del despliegue de TICS en el proceso asistencial. Posteriormente volveré sobre esto. Y en paralelo... Debemos centrar los servicios hospitalarios en los pacientes más complejos, aquellos que precisan de un conocimiento más específico y alta tecnología, a la vez que avanzamos en unidades más multidisciplinares y en mejor coordinación con la atención primaria. Debemos tener muy presente, y es uno de los ámbitos que más hemos trabajado en la legislatura pasada, que el nuevo paradigma social de envejecimiento y cronicidad nos exige... Trabajar no solo desde el sistema sanitario y coordinarnos lo mejor posible con los servicios sociales para dar una respuesta más adecuada y eficiente a las necesidades de la sociedad actual. El Consejo de Atención Sociosanitaria de Euskadi, un órgano donde están representados Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y Ayuntamientos, ha trabajado y debe continuar trabajando para ofrecer la mejor respuesta a las personas con necesidades sanitarias y sociales, centrándose en los colectivos más vulnerables y especialmente en las personas mayores en situación de dependencia, que si pudieran elegir vivirían en sus domicilios. Entre los principales avances llevados a cabo están los acuerdos de cofinanciación entre Gobierno y Diputaciones de Camas sociosanitarias. La implantación de la historia electrónica y la receta en las residencias de personas mayores y centros sociosanitarios, y sin ningún género de dudas, los avances en el modelo de atención temprana en los que hay que profundizar. Antes de finales de año, y nos queda mes y medio, el Consejo aprobará la nueva estrategia sociosanitaria para el periodo 2017-2020. A pesar de que uno de los principales factores de éxito de nuestro sistema público de salud ha sido la aceptación social y el prestigio conseguido, la equidad, uno de sus principios rectores, continúa todavía siendo uno de sus retos. Por ello, mantenemos el compromiso de continuar trabajando para disminuir las desigualdades en salud, especialmente las causadas por género, que todavía se dan por diversidad funcional o por nivel socioeconómico. Continúa siendo necesario trabajar de manera coordinada, interinstitucional y multisectorial para reducir las causas que subyacen a los principales riesgos para nuestra salud, tabaco, sedentarismo, la obesidad y otros factores de riesgo. Para contribuir a este objetivo, vamos a continuar extendiendo y considerando y consolidando las redes locales de salud, estructuras de colaboración entre los servicios de atención primaria, los de salud pública, los ayuntamientos en su propio entorno y sectores y asociaciones del ámbito local. Mantenemos líneas de acción y recursos para la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. En este contexto, este año se ha aprobado el Séptimo Plan de Adicciones, un instrumento de planificación, ordenación y coordinación de todas las estrategias e intervenciones a desarrollar en esta materia. Acabamos de presentar las iniciativas para una alimentación saludable, en coordinación con otros dos departamentos del Gobierno, el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras y el Departamento de Educación. Es un proyecto que pretende, en relación con todos los sectores relacionados con la alimentación y aprovechando el liderazgo singular de la cocina vasca, hacer de Euskadi un referente también en alimentación saludable. Y de acuerdo con el programa de gobierno, abordaremos el próximo año el plan de prevención de la obesidad infantil, al que queremos ligar también, sin ningún género de dudas, a las iniciativas para la alimentación. Otro de nuestros, otro de nuestros compromisos ya bastante avanzado, es el Plan Oncológico Integral de Euskadi. El cáncer supone una patología de gran impacto en términos de morbilidad y mortalidad en nuestra sociedad y en el resto de sociedades avanzadas. Hoy se estima que cerca de un 40% de las personas, con diferencias entre los géneros, pero del conjunto, recibirán un diagnóstico de cáncer en algún momento de su vida. Una enfermedad que afortunadamente. Sus posibilidades de diagnóstico precoz y de tratamiento avanzan día a día, de manera que se está convirtiendo en muchas ocasiones en una enfermedad crónica. El plan se va a basar en tres pilares. Un modelo asistencial específico, centrado por un lado en la promoción y en la prevención del cáncer, en los programas de prevención que nombraba el señor Iturrate. Y por otro lado, en un modelo de atención sanitaria multidisciplinar y centrado en en la atención oncológica, desde el diagnóstico hasta los cuidados paliativos, si es que fueran necesarios. Va a tener también un sistema de información propio que permita medir resultados de tratamiento y su coste, algo también cada vez más importante en el proceso oncológico. Y por último, integraremos en el plan el abordaje de la medicina personalizada, que paulatinamente va a ser fundamental en este campo. Osasun arloan ekitatea bermatu arlo guztietan. ez dugu nahi osasun desberdintasunik ez da izkuntzari dagokionean ere. Horregatik, pertsonak euskaraz atendituak izateko duten eskubidea eta eskubide hori bermatuko duten neurriak defendatzen eta bultzatzen jarraituko dugu. Horretarako, tres nagokia eta garrantzitsua dugu. Osakidetzan, euskararen erabilera normalizatzeko bigarren plana. Plan hori hizkuntza eskubideen errespetuan, zerbitzuaren kalitate hobetu nahian eta progresibitate printzipioan oinarritzen da. Izan ere, komunikazioa eskubide bat izateaz gain. Funtsesko tresna da osasun zerbitzuaren kalitatea bermatzeko. Otro aspecto crucial del servicio que presta son las listas de espera y las demoras. Constituyen uno de los principales retos de todos los sistemas sanitarios públicos. En nuestro caso, además, está muy condicionado por la mayor demanda, fruto, por un lado, del envejecimiento creciente de la población, fruto también del impacto de las nuevas tecnologías que permiten que podamos atender y tratar personas y patologías que hace años era impensable, y también fruto de la exigencia creciente de nuestra sociedad. Osakidecha tiene el compromiso de mantener las demoras en límites razonables, con el objetivo exigente de que la cirugía oncológica no supere en ningún caso los 30 días y que el resto de pacientes se intente mantener por debajo de los seis meses. Para conseguirlo, año a año hemos ido mejorando los recursos y año a año hemos ido incrementando la actividad quirúrgica de pruebas complementarias y de consultas. Esto es lo que nos ha permitido, a su vez, que los tiempos de espera se mantengan entre los más reducidos del Estado, tanto para consultas como para actividad quirúrgica. No obstante, es un ámbito de actuación que requiere gestión y atención continua, para lo que hemos diseñado un plan de actuación sobre las listas de espera que apuesta por conjugar recursos humanos, inversión en tecnología y también medidas innovadoras de mejora de la gestión y de la eficiencia de los procesos sanitarios, como vía para reducir las listas de espera y mantener las demoras por debajo de los ratios establecidos. Hoy mismo, a la una y media, presentaremos dicho plan de acción ante la Comisión de Salud del Parlamento Vasco. Otro de los retos de nuestro sistema sanitario es el modelo de incorporar la innovación manteniendo la sostenibilidad. Es habitual escuchar referencias cuestionando la sostenibilidad de los sistemas sanitarios por causa del envejecimiento. Y es cierto, el gasto sanitario tiene una relación directa con la edad de la población, pero frecuentemente se olvida que el mayor determinante del gasto sanitario es el desarrollo tecnológico y farmacéutico. Hoy en día tienen ustedes a disposición múltiples estudios que estiman que del incremento del gasto sanitario corresponde al envejecimiento, depende del estudio, entre un 2 y un 11%. Y en contraposición, el desarrollo tecnológico y farmacéutico condiciona alrededor del 50% del incremento del gasto anual. Y, por lo tanto, las fórmulas para abordar la innovación son una de las claves de la sostenibilidad de los sistemas de salud modernos. Es de sobra conocido que los sistemas sanitarios incorporan con gran rapidez nuevas tecnologías y fármacos, con costes cada vez más elevados y en muchas, en muchas ocasiones sin tener una garantía del valor de lo aportado. Es por lo tanto indispensable una evaluación más rigurosa y objetiva de los nuevos fármacos y tecnologías antes de su incorporación al sistema, no posteriormente, para asegurar que los beneficios sean reales en la práctica y que además de tener resultados, que habitualmente los tienen, se mejore el coste-efectividad de lo utilizado hasta ese momento. En esta línea, el apoyo de las agencias de evaluación tecnológica es fundamental y debe incluir también criterios de desinversión para ir abandonando tecnologías superadas o de menor coste-efectividad y, no, y no quedarnos con la innovación y lo anterior. El gasto farmacéutico es otro reto de gran complejidad. Este año supondrá para Osakitecha alrededor de 810 millones de euros y somos 2.180.000 personas. Algo más del 22% del total del presupuesto global del Departamento de Salud va a farmacia. Su crecimiento, especialmente en el ámbito hospitalario, ha sido muy importante, fundamentalmente a expensas de la oncología, los nuevos fármacos biológicos, la hepatitis C las enfermedades raras y otros tratamientos. Por ponerles un ejemplo, solo la aparición de los nuevos antivirales para la hepatitis C ha supuesto que desde el 1 de enero del 2015 a el cierre de este año vamos a haber costeado 76 millones de euros en el tratamiento solamente con dos fármacos. Necesitamos, por tanto, ahondar en una mayor corresponsabilización entre el sistema sanitario y la industria farmacéutica, en pos de mejores acuerdos de financiación de los nuevos medicamentos, en la línea de no pagar por cajas o por pastillas, sino pagar por resultados en salud, para asegurar que invertimos en lo que verdaderamente aporta valor al paciente. En este sentido, contar con un buen sistema de información para ver los resultados, compartirlo con el proveedor, y ir extendiendo fórmulas de riesgo compartido, entendemos que va a ser muy importante. Respecto a la farmacia extrahospitalaria, seguimos apoyando el actual modelo de farmacias comunitarias. Tiene una distribución y una accesibilidad excelente para la población y queremos seguir trabajando en la línea de que sea un agente de salud más dentro del sistema sanitario, apostando por mejorar su coordinación y por continuar implementando nuevos programas de atención farmacéutica. La receta electrónica, que finalizó su despliegue a finales del año 2013, es también ya una realidad en todos los centros sociosanitarios y en las residencias de tercera edad. A finales de este año esperamos que sea interoperable con el resto de comunidades y farmacias. Otro reto es la transformación digital del sistema sanitario. Hemos realizado avances importantes con la digitalización de las herramientas de soporte, como la historia clínica. La receta, la cita, etcétera. Se trata sin duda de aspectos relevantes que permiten ofrecer un servicio de mayor calidad. Sin embargo, el objetivo de la transformación digital de cualquier sector, y aquí hay personas muy conocedoras del mismo, es ofrecer servicios digitales al paciente. En nuestro, en nuestro caso, además de las herramientas de soporte, incorporar las TICs a la propia actividad sanitaria para ir transformando la práctica asistencial tradicional. En este sentido, Osakidecha ha avanzado con la implantación de consultas e interconsultas no presenciales, con un muy buen grado de aceptación y una frecuentación cada vez más alta. Por ponerles un ejemplo, solo en atención primaria, en el primer semestre de este año, el 22% del, del total de las consultas han sido ya realizadas de forma telefónica. Otras prácticas. De Osagridecha en este campo han sido el Consejo Telefónico Sanitario, un servicio atendido por enfermería que funciona a las 24 horas del día, la carpeta de salud, una herramienta que facilita el acceso online a múltiples servicios, los programas de telemedicina que se van extendiendo como medio para trasladar cuidados al domicilio del paciente, así como el servicio de teleasistencia BETION, que desde el Departamento de Empleo y Políticas Sociales interacciona con el sistema sanitario. En muchas ocasiones he dicho que los servicios de salud se basan en personas que trabajamos con y para personas. Por lo tanto, los profesionales son su principal capital y factor de éxito. Para poder mantener un sistema sanitario de calidad a lo largo del tiempo, además de un objetivo claro, planificación, financiación y tecnología, es fundamental disponer de profesionales competentes y comprometidos como los que en Euskadi hemos tenido siempre. En este sentido, la temporalidad y el relevo generacional de muchos profesionales, especialmente médicos, que se va a dar en los próximos años en todos los servicios de salud de las comunidades autónomas, supone un problema. Y afrontar soluciones es uno de los retos a los que vamos a dedicarnos esta legislatura. La edad media actual de la plantilla de Sagricha es de casi 52 años, una muy buena edad. Pero también hay que ver cuál va a ser el futuro. Es fruto de la expansión del Insalud en los años 80 y va a tener como consecuencia jubilaciones más numerosas en un futuro próximo que ya estamos preparando. En consonancia con la apuesta por el empleo del Gobierno del Endacario Urcuyu, hemos asumido el compromiso de reducir la temporalidad y aumentar la calidad de empleo en esa guidecha. Ya se están tomando diferentes medidas, entre las que me gustaría destacar. La ampliación de la plantilla estructural en 700 plazas que aprobó el Gobierno en el año 2016. La modificación de los criterios de contratación temporal que se ha realizado a principios de este año, dando prioridad a contratos estables a través de interinidades. La revisión de los procedimientos administrativos de las ofertas públicas de empleo para dotarles de una mayor agilidad e intentar culminar su ejecución en 24 meses. El compromiso de ejecutar OPEs con carácter bienal, con las vacantes generadas por jubilaciones u otras causas. Actualmente estamos finalizando la OPE convocada en 2015, que ya vamos a intentar que encaje en poco más de 24 meses y que ha tenido 1.014 plazas. A principios de 2008 se pondrá en marcha la OPE de 2017, con 3.335 plazas, pactada con el Sindicato de Enfermería, con el Sindicato Médico y con la UGT. Y antes de finalizar la legislatura, esperamos convocar a otra OPE con las vacantes que se puedan generar en 2018 y 2019. Acabamos de aprobar un concurso de traslados con 3.004 plazas, también pactado con SATSE, Sindicato Médico y UGT. Lo que no es óbice para que continuemos reclamando al Gobierno del Estado la eliminación. De la tasa de reposición para las administraciones públicas, algo de lo que se ha hablado en el pasado reciente y parece que ha desaparecido de las agendas, con el objetivo de que podamos convocar las plazas disponibles. o De hecho, apuntal así el compromiso del Gobierno vasco con el empleo. De cara a la reposición de médicos, estamos utilizando toda nuestra capacidad de formación en las convocatorias MIR. Hemos solicitado al Ministerio de Sanidad nuevas plazas y enviado la documentación para acreditarlas. Y acabamos de solicitar la competencia propia de acreditación de las mismas. Dentro de este apartado, también señalar que continuamos trabajando para retomar el diálogo con la parte social. Tenemos el objetivo de intentar llegar a un nuevo acuerdo de condiciones laborales en Osakidech. El actual se firmó en 2007 para tres años. Y diez años después continúa vigente. Pero en la negociación colectiva no vamos a perder de vista ni la realidad económica ni la eficacia que el servicio de salud necesita. Para transformar el sistema sanitario y contribuir al desarrollo económico y social de Euskadi, otro reto imprescindible es potenciar la innovación y la investigación, favoreciendo la transferencia de conocimiento, si puede ser, a nuestro tejido industrial generando valor en términos de salud y de calidad de vida para los pacientes. En este ámbito, y de acuerdo al compromiso del conjunto del Gobierno para el Horizonte 17-20, vamos a continuar incrementando la inversión en programas de I ⁇ D ⁇ I en biociencias salud, un área prioritaria en la Estrategia RIS-3. Estamos desplegando la Estrategia de Investigación e Innovación en Salud 2020 para encardinar mejor las actividades. De I, D, +I en el sistema sanitario en coordinación con las universidades y también con la industria biosanitaria de Euskadi. Vamos a potenciar decididamente los institutos de investigación Biodonostia, Biocruces y BioAraba, fomentando el trabajo en redes y grupos de cooperación. Somos pequeños, no puede ser de otra forma. Y, sobre todo, vamos a abrir sus patronatos a la participación de empresas tecnológicas. Y biosanitarias, para que de esa relación puedan surgir proyectos con potencial de retorno económico y de mejora, tanto de la salud como de las personas. Como he comentado, el Gobierno vasco, y es evidente, ha priorizado el gasto público en salud, que se ha mantenido incluso en los momentos más duros de la crisis económica. El presupuesto presentado para 2018 contempla para el Departamento de Salud. 3.671 millones de euros. Y cada vez que lo leemos sentimos responsabilidad, responsabilidad muy importante. Es el 32% del total del presupuesto del Gobierno. Somos conscientes del esfuerzo que supone para la sociedad y para el resto de departamentos del Gobierno. Y estamos obligados a buscar la mayor eficiencia de esta inversión, asegurando las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. No conocemos, no conocemos recetas mágicas, probablemente no las hay. Por lo tanto, vamos a intentar continuando la gestión con rigor y responsabilidad para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario. De entre las medidas más importantes, algunas ya anunciadas, las repasaré brevemente para destacar: la integración entre los niveles asistenciales y la mejora de coordinación con los servicios sociales, las estrategias para estandarizar e incrementar la seguridad del paciente. Los errores médicos tienen problemas de salud y son muy caros para el sistema sanitario, la incorporación decidida de las TICs al proceso asistencial, la evaluación sistemática y rigurosa de las tecnologías y medicamentos nuevos antes de su incorporación al sistema, la permanente renovación de instalaciones y tecnologías y, sin género de dudas, medidas para implicar a profesionales y también pacientes. De manera responsable tanto en la gestión como en un uso responsable del sistema sanitario. No quisiera finalizar sin realizar una breve reflexión sobre el papel que progresivamente vemos adoptar al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Nos encontramos ante un Ministerio de Sanidad con cada vez menos competencias, una vez asumida la gestión de los servicios de salud por todas las comunidades del Estado. En este sentido, es el Consejo Interterritorial quien debería jugar un papel fundamental en la coordinación y cooperación de los servicios de salud entre ellos y con la Administración del Estado. Desde el Gobierno vasco siempre hemos colaborado en este foro y estamos dispuestos a seguir colaborando en beneficio del conjunto del Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, observamos con preocupación que el Ministerio de Sanidad no es capaz de liderar adecuadamente el Consejo Interterritorial. Así, lejos de promover la cohesión y el consenso entre comunidades, está optando por la toma de decisiones unilaterales sobre aspectos relevantes para la gestión y prestación de los servicios de salud, obviando muchas veces las competencias de cada comunidad autónoma en busca de una clara recentralización. Les daré dos ejemplos muy claros de lo ocurrido. Tanto con el Real Decreto 16-2012, mediante el que, por carácter de urgencia y si consulta el Consejo Interterritorial, se modificó la universalidad del conjunto del sistema sanitario y se incrementó el copago farmacéutico, dos de las decisiones más relevantes en la política sanitaria de los últimos años. Y también el Real Decreto 945-2015, conocido como Prescripción de Enfermería. Fue aprobado sin consenso alguno y tras suscitar una enorme controversia y problemática, han transcurrido 24 meses para que se modifique y otra vez se está modificando después de haberlo negociado sin el concurso de las comunidades. Vemos con mucha preocupación lo que sin duda es un nuevo intento de recentralización de competencias. Si se camina por esta vía, estaremos enfrente por responsabilidad institucional no vamos a ceder competencias que tenemos reconocidas por una ley orgánica como es el Estatuto de Gernika. máxime cuando la gestión del Ministerio de Sanidad a lo largo de los años ha tenido más claroscuros que periodos de luz. Ni Bucacheco, Itxaldia, Bucatseco, Parebat, Ondorio, Dut, Askeniru, Amarca, eusko Euskojolarichak, Gogorekin, Dío, Euskaldunok, Osasun Sistema Público, Universal Etacalitatareskoa et y San de Sagun. Vamos a seguir trabajando para adaptar el sistema sanitario de Euskadi a la nueva realidad social de envejecimiento, ...e incremento de enfermedades crónicas y de un paciente cada vez más informado y exigente tanto con respecto a su salud como al funcionamiento de los servicios públicos. Vamos a continuar fortaleciendo la integración de cuidados, la integración primaria la atención primaria, la coordinación sociosanitaria y una atención hospitalaria más multidisciplinar y eficiente. Apostamos por un modelo sanitario moderno e innovador, acorde, acorde con las capacidades que permite hoy la tecnología, pero basado en las personas, basado en profesionales capacitados y comprometidos y en una ciudadanía cada vez más activa y responsable de su propia salud. Un modelo sanitario donde la investigación y la innovación formen parte de la práctica diaria y puedan contribuir al desarrollo económico de Euskadi. es un sistema sorroztas unes eta ranchu guisunes kudiak kudiacen harraitu un gu. Osasun politikak parteak utu partekatuko ditu gu. ere gaude parte archeac profesionalenak eta herritarrenak behar beharrezkoak direla. Onartu behar dut, gustatuko litzaidekela legeldi hau bukatzean, aipatu ditudan erronka batzuk, konponduta ikustea. Artean, gure lan gaitasun osoa jarriko dugu, Euskaldun, Euskaldun guztien osasunaren mesedetan eta Euskadiko osasun sistemaren mesedetan. Eskerrik asko. Vamos ya con las numerosas preguntas que han ido llegando a esta mesa, todas dirigidas al consejero, a John Darpón. La primera hace referencia a la inversión en sanidad, en salud. Ha indicado que para el año 2018 se contempla un presupuesto para el Departamento de Salud que asciende a 3.671 millones, indicando que una buena parte se destina a farmacia, creo que es el 22%, lo ha aumentado en su intervención. ¿Podría explicar cuál es la estructura del gasto sanitario público? Bueno, nosotros tenemos una estructura de gastos de gasto sanitario. Tenemos evidentemente, cuando uno mira las cifras del departamento de salud, pues eh, sufre escalofríos. No tenemos ninguna duda. Ahora somos los que mayor número de trabajadores tenemos de la administración de Gobierno Vasco. Por lo tanto, el 68% del presupuesto de Osaquidecha son gastos de personal. Eh, trabajan de forma estable en la plantilla estructural cerca de 27.000 trabajadores y otros 8.000 personas por periodos, por periodos de tiempo largos. Eh, eso quiere decir que nuestro presupuesto impacta notablemente el 1,5% de incremento salarial previsto para el año 2018, el 0,8% de, de ICHARRI y también el incremento de costes y topes en seguridad social. Casi, bueno, un poquito más de un 22%, es farmacia. Una partida también muy importante es el ámbito de material sanitario. Dedicamos aproximadamente un 8% a los conciertos sanitarios, de los cuales una cuarta parte solo corresponde al transporte sanitario. Y además, como ustedes conocen, tenemos eh, concertados y esperamos continuar teniéndolos porque entendemos que no hay que duplicar estructuras en la medida de lo posible y prestan un buen servicio. Oncológico A, toda la red de salud mental de Guipúzcoa, San Juan de Dios de Donosti, San Juan de Dios de Arrasate, Aitameni en Arrasate, San Juan de Dios de Santurce y luego algunas prestaciones en función de demandas de tecnología o, o de listas de espera. Tenemos una inversión de la cual estamos muy satisfechos y que este año ha crecido un 9%. En el capítulo de inversiones, donde alcanzamos los 59 millones de euros, desconocido que en la legislatura pasada el capítulo de inversiones sufrimos en, en Osakayicha, como no podía ser de otra forma, y la reposición a nueva inversión eh, va a ser una realidad. Para el año que viene esperamos finalizar la, de, la apertura entera del hospital de Urduliz y, eh, y que pueda tener... Todas sus prestaciones abiertas y esperamos también abrir el hospital de, de Ibar. Por lo tanto, eh, esas, dos, eh, esas dos inversiones o esos dos centros consumen también una partida importante. En líneas generales, este es más o menos eh, el gasto del Departamento de Salud. Un 3% dedicamos a los programas de salud pública. Cuando ves eh, el queso que le suelo llamar y dices, bueno, pues un 3% parece poco, pero evidentemente. Un 3% de 3.671 millones, pues es también bastante. José Luis Neiro le pregunta: ¿Cree que explicar claramente la cartera de servicios ofertados por Osakidecha tendría repercusión en la mejora asistencial y en la discriminación de los hiperfrecuentadores? ¿Por qué no se hace desde la, administ desde la Administración? Bueno, yo lo he dicho aquí. Yo creo que es muy importante contar para, con la participación y el compromiso de los profesionales en la gestión. Y cada vez va a ser más importante contar con las personas en la gestión de su propia salud y en un uso racional del sistema sanitario. Lo cual es que si hacen ustedes el debate, este debate en cada mesa, pues la frecuentación que tendrán ustedes será diferente, no siempre correlativa ni a la edad ni al número de patologías que ustedes tengan. Y yo no conozco a nadie que piense que lo utiliza irresponsablemente. Todo el que acude, acude porque cree que lo necesita. Entonces, bueno, pues eh, eh, durante mucho tiempo hemos bombardeado desde medios de comunicación, farmacias, industria, sistemas sanitario y políticos la coletilla aquella de, de acuda a su médico, no vea usted ni agua, si está malo no beba ni agua, acuda al médico, acuda al médico y bueno, pues esto también lo estamos pagando. Son años de potenciar la medicalización de la sociedad, que no solo, lo vuelvo a repetir, creo que lo hemos hecho desde el sistema sanitario y ahora... Pues hay que caminar en otra medida porque el sistema sanitario, cuando uno está enfermo y lo necesita, es de gran ayuda. Y cuando no está muy enfermo, pues igual es mejor otras actividades de ocio. Bueno, acaba de llegar una felicitación para usted, Sorionac, dice esta nota, por la presentación, por compartir dónde está y hacia dónde va el sistema sanitario, por recalcar la línea de promoción y prevención. Más que una pregunta, es una felicitación para seguir por este camino. Bueno, vamos con preguntas un poco más eh, comprometedoras. En relación con los programas preventivos de cáncer, ¿para cuándo está previsto implantar el cribado de CERVIX? ¿Se esperan resultados tan notables como los obtenidos en los programas de detección de cáncer de mama y de colon? Bueno, estamos muy satisfechos del programa de detección precoz de cáncer de mama. Como ustedes recordarán, fuimos la segunda comunidad detrás de Navarra en ponerlo en funcionamiento. Eh, y estamos convencidos de que además de generar resultados en salud, ha, ha generado eficiencia en el sistema. El cáncer tratado de forma precoz tiene mejores mejor resultados y también tiene menos coste económico. Por lo tanto, lo miremos por lo miremos, es una buena solución. En el año 2013 conseguimos acabar el despliegue del programa de cribado de cáncer de colon en, en, en todas las comarcas. De, de Euskadi, año a año va ganando participación, acercándose a la del cáncer de mama, y estamos también muy satisfechos. Teníamos un programa de cribado de, de cáncer de cervix no estandarizado y poblacional, sino que eh, en función de, de los médicos de familia, en función de los ginecólogos y ginecólogas, hacían la recomendación cuando las mujeres acudían y. Eh, desde el trabajo de la Dirección de Salud Pública se llegó a la conclusión de que era mejor hacer un programa de cribado. Pensábamos que estábamos haciendo muchas citologías a las mismas mujeres y ninguna citología a un montón de ellas. Entonces pensamos que iba a ser estandarizarlo. Iniciaremos eh, el año que viene. Como político que me toca, déjenme que lo anuncie más adelante la fecha y el sitio por donde vamos a hacer y así intentaré tener un, un poco más impacto eh, el año que viene. Haremos como hicimos con el programa de criba de colon y con el programa de cáncer. Eh, será un despliegue paulatino e iremos cogiendo cortes de edad de las mujeres. Concha Lago, del periódico Della, le... Traslada la siguiente cuestión. Los colegios vascos de médicos vienen denunciando la escasez de profesionales de ciertas especialidades como pediatría, anestesistas. ¿Qué está haciendo Sakidecha para paliar este déficit? Bueno, a ver, yo debo decir, creo que lo traía apuntado por aquí. Da, aprovechando la pregunta, debo decirles que Euskadi tenemos 5,4 médicos por cada mil habitantes. El Estado tiene 4,7. Y la media de la Unión Europea 27, en donde estamos parte de los países más ricos del mundo, tiene 3,5. Por lo tanto, a la hora de decir que nos faltan médicos, hay que tentarse un poco la ropa. Y es más fácil decir que tenemos organizado el sistema sanitario con 1.592 horas y entonces necesitamos muchos. Esto es verdad, pero cuando alguien nos mira desde fuera, nadie diría que aquí faltan. Diría, organizen ustedes de otra forma. Luego veremos si es posible. Bueno, es un tema que estamos abordando. Y también yo quiero decir que ahora es muy fácil decir, eh, van a faltar médicos. Y, Hombre, sí, todo el mundo le mira al consejero. Ninguno de los mis predecesores eh, ha podido nunca eh, planificar los médicos, porque como se sabe, el número de egresados en las facultades de medicina no depende del Departamento de Salud y las plazas de MIR tampoco. O sea, depende de las comisiones nacionales de cada especialidad, que en algunas ocasiones actúan de aquella manera porque a veces tienen interés en que el bien sea escaso y quien las acredita es el ministerio. No obstante, yo lanzaría un mensaje de tranquilidad. Es probable que tengamos algún problema puntual y es probable que periodos de vacaciones, pues bueno, pues tengamos que organizar las coberturas de otra forma. Pero yo espero que en este problema, como en otros, el sistema sanitario de Euskadi va a dar una respuesta adecuada. Y por otro lado, les voy a decir, yo nunca he compartido que un buen sistema de organización sea, después de seis años de formación pregrado y cuatro años de especialidad, tener una bolsa de gente bien formada, muy cualificada, en paro, esperando que cada uno de los que trabajamos en el sistema de salud tenga bien coger unos días de vacaciones para que trabaje. Yo creo que ese sistema, pues no, hay que cuadrar las necesidades de médicos del sistema sanitario con los egresados en las facultades de medicina y con las plazas de MIR. Y hay que organizar las sustituciones y ausencias de cualquiera de las categorías en el sistema sanitario como lo organiza cualquier otra empresa. Con los de dentro, esto es lo... Lo normal. Luego veremos si somos suficientes o si necesitamos más, pero pero tendremos que incorporarlos de otra forma. Al hilo de lo que comenta, hay una un invitado invitada que le, le traslada la, que hay numerosos médicos con más de 50 años y 20 años de experiencia que aún no tienen una plaza en propiedad. ¿Para cuándo se va a solucionar este problema que desmotiva, dice, a los profesionales? Bueno, eh, con prudencia. Eh, Euskadi es la comunidad del Estado que mayor número de ofertas públicas de empleo ha hecho a lo largo de sus 34 años de historia. Pero además es que a la siguiente le sacamos varios largos. Osakidecha es la Administración Pública Vasca, pública, que mayor número de convocatorias de oferta pública de empleo también ha realizado. Nosotros hemos realizado más de una convocatoria pública de empleo por legislatura. Por lo tanto, cuando alguien dice, yo llevo 30 años eh, de interino, yo digo, cuidado, cuidado. Bueno, ahí lo dejamos, cuidado. Dado el creciente y continuo envejecimiento de la población... Que es un reto, nunca un problema, dice esta persona, José Luis Meiro en concreto. ¿Para cuándo en Euskadi la implementación y formación en geriatría, de la que no tenemos ni un servicio hospitalario siquiera? Bueno, yo creo que esto en algún momento lo acondicionaremos. A ver, la geriatría es una de las especialidades donde en el Estado español eh, menos plazas de especialización posgrado, menos plazas de MIRAI, y es una especialización que no estaba dentro de los servicios de salud de la mayoría de las comunidades. Habitualmente, ya les he dicho, el, el 50% de las personas que ingresan en un hospital tiene más de 65 años y el 22 tiene más de 80. Ingresan en los hospitales de Osagecha 220 y veintitantas mil personas al año. Por lo tanto, si ahora de repente tendríamos que poner solo servicios de geriatría para atender al 50%, pues dejaríamos en paro a la mitad de los especialistas que tenemos. Y luego, una persona por el hecho de ser mayor no deja de ser atendido por el neurólogo, por el endocrino, por el cardiólogo, etcétera. En este momento, ¿quién son los servicios que más función de geriatría están haciendo? Pues son los servicios de medicina interna. Si usted les pregunta a los geriatras, están deseando entrar a los hospitales y si usted les pregunta a los médicos de medicina interna dirán que los atienden bien, probablemente en los hospitales de media y larga estancia, pues habrá que ir poco a poco viendo ¿Cómo lo encajamos? Pero yo no creo que en este momento eh, la atención eh, sea mala. Por otro lado, eh, si nos fuéramos a, al sector privado, tampoco en el sector privado en Euskadi los hospitales de agudos tienen servicios de geriatría y los servicios de geriatría han estado más derivados hacia, hacia los centros sociosanitarios. En cualquier caso, me parece legítimo y poco a poco iremos solucionando el problema. Vamos con una cuestión de rabiosa actualidad, las listas de espera. El plan para la reducción de listas de espera tiene comprometido un plazo para dar resultados. ¿Se trata de un plan para reducir o para no incrementar listas de espera? Bueno, el plan de actuación y de mejora de listas de espera tiene comprometido un plazo que es mañana, porque el que está esperando pues quiere que se lo arreglemos ya. Yo he conocido esa quecha durante mucho tiempo y nunca he tenido demoras menores que ahora. Pero la realidad es que a quien espera por un problema de salud no le gusta esperar nada y por lo tanto quiere que se lo arreglemos. esto tenemos que ser conscientes. Además, para la reputación del conjunto del sistema, pues las listas de espera son uno de los ámbitos que más eh, nos lastran. Yo creo que nosotros tenemos un buen objetivo de, de demora. Y por lo tanto, nuestro objetivo no es bajarlas mucho más. Nuestro objetivo continúa siendo que la cirugía oncológica se atienda en menos de 30 días, que cuando alguien va al programa de cribado de cáncer de mama, desde que se le detecta una anomalía hasta que se le hace el diagnóstico completo, hasta que entra en radioterapia o que se le hace la cirugía o empieza la quimioterapia, no pasen 30 días. Tenemos también eh, un objetivo de demora para la cirugía cardíaca que estaba en 90 días y realizamos habitualmente en mucho en mucho menos y para el conjunto de las listas de espera, pues el objetivo es que la media la mantengamos en torno a los 55 días, que es lo que ahora estamos, y que a ser posible, a ser posible, nadie espere más de seis meses. ¿Dónde está el problema de las listas de espera? Las listas de espera nos hay hecha como en cualquier servicio de salud de nuestro entorno y con el envejecimiento de población que tienen, está en las patologías ligadas al envejecimiento. Es oftalmología, porque la mayor parte de las personas acabamos haciendo dos cataratas a lo largo de nuestra vida. Es traumatología, pues porque... Yo conocí cuando no se operaban rodillas y ahora operamos dos caderas, dos rodillas, varios los valgus conocidos como juanetes. Antes de llegar al envejecimiento hemos hecho una artroscopia. Entonces, bueno, pues ahí hay un incremento de demanda y bueno, pues vamos a para nosotros. El objetivo fundamentalmente es mantener y que no tengamos personas que dentro del tamaño que tiene o sea, derecha, puede ocurrir que por un problema de organización se salgan del objetivo de demora y no seamos capaces de darle una respuesta adecuada. Además, Guillermo Juvierre, de Comisiones Obreras Osaki decha le pregunta del importe que se va a destinar al plan de choque para las listas de espera, listas que ya cumplen, a su juicio, a juicio de este invitado, los objetivos del Gobierno. ¿No sería aconsejable distribuir esas cantidades en otras propuestas? Bueno... Eh... Puede hablar con el endagüe Urcuyo y tener el puesto de consejero si cree que lo puede organizar mejor. A ver, nosotros hemos, le hemos dado muchas vueltas al plan de choque de las listas de espera. Creo que tenemos mucho conocimiento, no en el consejero, sino en los gestores de, de los centros y también en los profesionales, que al final son los que hacen la indicación, programan y operan, porque cuando operamos los gestores los resultados suelen ser bastante malos y, y pensamos que la combinación que la combinación es, no solo consiste en hacer más actividad, eso lo llevamos viendo muchísimos años y las listas de espera no disminuyen. En los últimos cinco años, los últimos cinco años, desde 2015, 2016 y 2017, la actividad quirúrgica docequecha ha crecido en un 10%. Pocas actividades en las circunstancias actuales crecen a ese ritmo y si mantenemos las listas de espera es por, por el incremento de actividad, pero también pensamos que hay se puede mejorar la organización, que podemos actuar sobre la variabilidad. Les voy a poner un ejemplo. Eh, todo el mundo o la mayor parte de las personas con la edad y con el paso del tiempo hacemos cataratas. Ahora, ¿cuál es el grado de pérdida de visión? ¿Cuál es el momento oportuno para operarle? Pues bueno, pues tenemos que tener cuidado, no incrementar las listas de espera. Pues bueno, como se tarda, le vamos a poner ya en la lista, aunque no le operaría mañana. Para que vaya, vaya adaptándose y haciendo el preparatorio. Bueno, pues también hay medidas de gestión, también hay medidas de gestión. Entonces yo creo que la conjunción de las listas de espera es recursos, organización y también compromiso profesional con dar un buen servicio y dentro de un buen servicio, además del trato, está darlo en el momento oportuno. Dos preguntas para John Darpon relativas al copago. El copago está implantado en los mejores sistemas de salud de todo el mundo, mejora la eficiencia, evita abusos. ¿No debería implantarse en Euskadi? Bueno, cada vez que se ha hablado del copago en Euskadi y en el resto del sistema de salud, eh, ha habido un pequeño terremoto. Yo solo lo que creo que es un error radical intentar implantar el copago como se ha hecho y ir a las clases más frágiles, en este caso a los pensionistas. Entonces, si empezamos el debate por ahí, pues se acaba el debate, ¿qué es lo que qué es lo que ocurrió con la, con la 16-2012. Nosotros, desde luego, eh, no estamos por los incrementos del copago, pero desde luego todavía estaríamos mucho más en contra por ir a las clases o más desfavorecidas o aquellas personas que tienen un mayor grado de enfermedad. Otra cuestión sobre este asunto, el copago. El Tribunal Constitucional rechazó, creo que fue en junio, un recurso del Gobierno vasco argumentando que el copago contribuye a garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario en el Estado. También decía que no invade competencias de la sanidad vasca. ¿Cómo ve esta situación? Ustedes mantienen las ayudas pese a la sentencia del Tribunal que también hablaba de la necesaria uniformidad del sistema. Bueno, nosotros respetamos al Tribunal Constitucional y al resto de tribunales, como no puede ser de otra forma, otra cosa es que compartamos a veces los argumentos, porque esto también a veces eh, eh, es eh, opinable. Me imagino que el Tribunal Constitucional se equivocará también, como nos, equivocamos, como nos equivocamos todos. Nosotros no creemos que el copago que se implantó con la 16-2012 haya contribuido en nada a la sostenibilidad del sistema de salud. La atención sanitaria a inmigrantes en situación irregular eh, es una situación de, de justicia social. Si los tenemos aquí, no los vamos a tener tirados en la esquina muriendo de un infarto, de un cáncer o de una difteria. Les vamos a vacunar, les vamos a atender en los hospitales, les vamos a dar atención primaria. La gente que viene a Euskadi habitualmente... Pese a que presumimos del sistema de salud, no viene por el sistema de salud, viene buscando trabajo. Y la gente que viene buscando trabajo, además, suele ser gente joven. Por lo tanto, no está principalmente ahí el gasto. Ya lo he dicho antes, nuestro gasto está en un porcentaje en el envejecimiento, pero el mayor porcentaje en la incorporación de la innovación y la tecnología. Hace años no éramos capaces de operar a, a gente de edad de muchas de las cosas que hoy operamos. Hace años había enfermedades que no tenían tratamiento, muchas de las enfermedades raras, muchos de los procedimientos oncológicos, muchas de las técnicas quirúrgicas y anestésicas. Y hoy, afortunadamente, la ciencia avanza, nosotros tenemos que subirnos al cargo de la innovación, pero ahí es donde, donde, donde está el coste. Y luego, el otro argumento de la 16-2012 fue eh, incrementar el copago en pensionistas. Nosotros somos una comunidad muy pequeña, pero muy pequeña. De un presupuesto de 3.600 millones hemos dedicado a paliar el copago farmacéutico en pensionistas menos de 6. Por lo tanto, ahí no está el problema de sostenibilidad del sistema sanitario. Yo creo que ahí hay más un problema de equidad. Ni los pensionistas son los que tienen una situación económica más bollante, ni en Euskadi, ni en el resto ni las personas en situación administrativa irregular. Yo creo que es un debate, en este caso, ideológico, no económico. Y luego, nosotros, yo creo que Euskadi ha sido, eh, y esperemos que siga siendo mucho tiempo, un territorio de valores, donde yo lo he dicho, hay, para mí uno de los principales factores de éxito de esa es que 34 años después la gente ha interiorizado y continúa defendiendo la equidad en el acceso a la salud, la universalidad. Sistema de calidad, la participación, la equidad. Yo creo que eso es lo que ha hecho, es una de las cosas que ha mantenido el prestigio que Osequedicha eh, hoy tiene. He dejado para el final la siguiente pregunta, teniendo en cuenta que nos acompaña en este desayuno un gran número de profesionales de la salud. La pregunta la hace Jacinto Corcostegui, que tiene una consulta privada. ¿Se va a subir, señor Darpón, la edad de jubilación a los médicos a los 68 años porque no hay médicos? Bueno, eh, sí. No le voy a andar con medias cintas. Eh, subimos a 67 años en el 2013, en septiembre de 2013, y estamos valorando. Eh, volver a, 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 a pactar, ver como con la parte social un incremento de la edad del juez, que por otro lado, eh, nosotros tenemos la peculiaridad de que el 70% del personal, del personal de, de Osakidecha es de dos categorías. El 80% es estatutario. Y el 20% aproximadamente ya algo menos es laboral. El personal laboral tiene fijada la de jubilación a los 70 años y el personal estatutario la tenía voluntariamente a los 65. Por otro lado, eh, yo creo que esto no es un tema solo de, del sector sanitario. Hoy en día las personas llegan a 65 años en muy buenas condiciones físicas, mucho mejor que antes. Hay personas que, a, que acumulan una gran cantidad de conocimiento y ¿por qué no? Si voluntariamente quieren continuar aportando y les necesitamos, ¿por qué no hacerlo? Para formar un médico hacen falta más de 12 años, dependiendo cuál sea la especialidad. Por lo tanto, pues yo no haría de eso eh, un tabú. Eh, no sé cuántos de los que están aquí en todas las mesas presentes están trabajando en activo y tienen ustedes más de 65 años y estoy seguro que desempe desempeñan sus tareas de la mejor manera posible y a entera satisfacción de sus organizaciones. Ahí dejamos, ahí dejamos la, la pregunta, la reflexión. Pues llegamos a las 10 y 10 de esta mañana. Antes de concluir, como siempre, este foro de debate y reflexión, los dos patrocinadores de este desayuno, BBK y Iberdrola, quieren agradecer su presencia. Rafael Orbegozo tiene la palabra, es asesor del presidente de Iberdrola. Rafael, adelante. Es que ricasco, el que es que ricasco, gustio y torcia Creo que todos nos hemos quedado muy tranquilos, al comprobar que el máximo responsable de, de nuestra salud, ni más ni menos, tiene las ideas tan claras, sabe cómo cumplir sus objetivos y, sobre todo, conoce bien los retos eh, y las tareas que tiene por delante. He eh, destacado aquí o he subrayado sostenibilidad, equidad, digitalización e innovación, envejecimiento y siempre, además, con eh, las personas en, en el centro, con ¿no? las personas por delante. Así que bueno, suerte hoy en el Parlamento con la presentación del plan de listas de Espera. No le entretengáis demasiado porque tiene mucho tajo. <laughs> y, eh, y en fin, bueno, ya se aproxima el, el, el fin de nuestras, o oh, el, el, el fin de, eh, del ejercicio. Nos quedan por delante dos eh, sesiones más y la próxima será con Idoia Mendía, secretaria general del Partido Socialista de Euskadi, presentada por Pedro Sánchez, el próximo lunes. Hasta entonces.